Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores. Y ahora, miren, yo voy a ser clara y franca. Hoy vamos a hacer una cacería de emprendedores diferente, pero yo me comprometo para ir a que ustedes vean un resultado que realmente a mí me va a fascinar, porque realmente me gusta el trabajo que ella está realizando. Estamos aquí en Chalatenango, en la cabecera, y estamos aquí con Neidy. Y pues que se presente para que nos diga qué es lo que hace, a qué se dedica. Tiene un estudio. Yo creo que ustedes ya van entendiendo a qué me refiero, pero este es un estudio en donde todo aquel que quiere embellecer sus pies y sus manos va a quedar fascinado. Así es que, bueno, no quito espacio y comenzamos con Neidy para que nos comente. Y muchísimas gracias por aceptarnos. Nos costó ponernos de acuerdo. Sí, la verdad que sí. Pues mucho gusto. Soy Neidy Cepeda, soy manicurista. Tengo 27 años. Tengo 3 años casi en este de las uñas. Y pues un gusto que estén aquí también, ¿verdad? Y que hayan venido a visitar. Y mire, les voy a comentar. Yo la conocí a ella y ya luego comenzamos a platicar. Y nos ha costado ponernos de acuerdo porque realmente pasa bien ocupada. Y bueno, los servicios que podemos encontrar acá, aparte del manicure, pedicure, que es lo más tradicional que alguien puede solicitar, vemos que todo tiene preparado un equipo completo. ¿Cuáles son todos aquellos diseños de uñas que se hacen? Los tipos de pedicure, porque fuera de cámaras estábamos hablando que hay unos pedicure que piden que les pongan ciertos químicos para relajar, de manicura sí. También. A ver, ¿cuáles son todos esos servicios y aquellas cosas que vienen a solicitarle normalmente? Normalmente me vienen pidiendo uñas acrílicas, ¿verdad? Siempre, o esmalte semipermanente. En el pedicure, tenemos el de Jelly Spa, que es el más solicitado. Actualmente solamente cuento con ese así. No tengo, digamos, otro con otro producto más, pero es el que más piden actualmente. El Jelly Spa va con... Es como gelatinoso, pero es bien relajante. Es relajante. Es relajante. Y ya luego el servicio de... Del manicure. Hay gente que le gusta que le limpie la cutícula. Ya el esmalte, el acrílico, a largo que ellas quieran. A veces hay mujeres, por ejemplo, en mi caso, yo se lo decía fuera de cámaras, soy de uñas muy cortas. ¿Usted ve el tipo de uña y la recomendación también dependiendo de lo que la gente quiere o también lo que la gente hace o a qué se dedica? Porque a veces queremos diseños muy extravagantes, pero lo que me dedico muy probablemente no me va a durar. Pero veo acá una gama, una paleta, voy a tomarla. Miren qué belleza esto. Tiene de todos los colores, tamaños, lo que usted quiera, lo que usted solicite. Y pues desde lo más tradicional, que son los tonos nude, hasta tonos muy extravagantes. Y está el otro tipo de servicio que le llaman 3D o alto relieve, le llaman algunos. 3D o alto relieve. Si usted puede mostrar a la cámara el que usted tiene. Ahí está. De hecho, estas son prácticas que hacía yo cuando estaba en curso. Entonces son prácticas que yo no sé si se va a alcanzar a ver bien. Y las que yo ando. Están bonitas. Sí. Tiene el baño acrílico, la técnica Ruber, el esmaltado semipermanente. La uña acrílica, que es lo que más pide, sí. Manicure. A ver, también de todos esos servicios, que colores, pigmentos, a veces el tipo de diseño, el 3D, el relieve. La gente pide y escoge el gusto. Ahí no hay ninguna diferenciación. Los precios van dependiendo del tipo y estilo, ¿verdad? Sí, sí. Todo depende del largo, el diseño,
Entonces, cuando alguien me cotiza, mira, estas uñas, yo le pregunto en qué largo las quiere, si la quiere con todo exactamente lo que lleva ahí, y ya yo le brindo el precio. ¿Y ha venido alguien con la fotografía y le dice, mira, yo así lo quiero? ¿Cómo? Así como, vaya, yo veo esa fotografía, por decirlo así, mire, yo así las quiero, las uñas. ¿Sí? ¿Y no hay ningún problema? No, solo lo que a veces me pasa es de que a veces no tengo, digamos, exactamente el color, el tono, el tono que quieren o alguna decoración que lleve exactamente, porque hay personas de que piden, que traen, hoy ha estado de moda de que les gusta andar unos grandes dijes en las uñas, no sé si las ha visto, ¿sí? Unas chongas que creo que tengo yo aquí, pero hay aún unas más grandes, así, mira. Ah. Les gusta andarlas así. Pero hay otros diseños, les digo yo, no, exactamente de ese no tengo, pero tengo las famosas coquetes. Ajá, ¿sí? Las famosas para andar coquete. Para andar coquete. Miren, aquí tiene de todo. Igual el espacio está muy bonito. ¿Qué horarios tiene? Tengo los horarios de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Hasta 6 de la tarde. Uh-huh. También el día sábado. El sábado sí, hasta como tipo 3. Uh-huh. ¿Y pueden agendar por citas o...? Sí, por citas o de preferencia, o sea, puedo atender que alguien me venga y yo no esté haciendo nada. Ok. Ajá, pero de preferencia es mejor con cita. Es con citas. Uh-huh. ¿Y dónde pueden encontrar en las redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Nady Nail Studio, en Instagram como Nady Nail Studio y en WhatsApp al 7898-4852. Ahí les estaremos atendiendo si gustan escribirme. A ver, y la ubicación física, digamos, yo es muy céntrico, de hecho, lugar. ¿Usted viene de paso, va a alguna consulta o va a algo en particular? ¿Dónde está ubicado? Fíjese que la ubicación... Hay gente que no me la entiende, yo por eso siempre les digo, que los que son así que me conocen o que son de Chalate, yo les digo, en la cuesta que va, como que va uno subiendo para el restaurante Doña Luisa, porque si por nombre a veces la gente no entiende de las calles, ¿verdad? Entonces la gente que sabe, que conoce el Baratazo, les digo yo, en la calle del Baratazo, en la cuesta, ahí estamos en una casa blanca. Sí, sí, bueno, uh-huh. A los salvadoreños, ¿para qué? Porque hay gente que se pierde, porque hay gente que me anda buscando en otro lado, hay gente que van a preguntar aquí abajo, ahí me van a buscar y no trabaja aquí, les dice. Entonces se pierden, como es un ¿cómo lo puedo decir? Un estudio nuevo, pues. Hay gente que todavía no se ubica. Uh-huh. Pero sí, el lugar está muy céntrico, ya dijo ella, donde está el Baratazo, Gobernación, que uh-huh. es exactamente la cuarta calle Oriente, pero igual usted lo busca en Facebook o ahí en los enlaces, pues ahí está también. Sí, ahí en Facebook tengo un video de la ubicación, grabo bien lo de la calle para que se ubiquen donde estamos exactamente. De acuerdo. Uh-huh. Y a ver, otro detalle que nos falta. A veces, por ejemplo, yo tengo una hermana y quiero regalarle algo. ¿Puedo hacer ese tipo de regalos? Sí, le podemos dar una gift card. Si usted gusta, usted me puede decir de qué tanto el total lo quiere y qué va a llevar. Y nosotros se lo hacemos. A lo que usted diga, quiero que le haga las manos y quiero que le haga los pies. Yo le hago el total y ahí le pongo de cuánto va a ir el gift card. Ah, muy bien. Y el otro detalle. También quiero tener. Sí, 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 no, no. Tarjetitas de. ¿Cómo es que se le llama? De clientes frecuentes. Ajá, eso. Quiero tener esas para las clientes que vengan y estarles entregando. Y en cada cita, ponerles un sticker y a las ciertas visitas, regalarles un descuento. Ah, vaya. Entonces vamos ahí buscando hacer clientes frecuentes. Sí. Esa es la idea que tengo ahorita, pero ya vamos a ir creando. A ver, dentro de las ideas mencionando, a veces hay novias o futuras esposas, o a veces quieren hacer como una su fiesta y las chicas todas quieren andar iguales. Se puede también, obviamente por citas, uh-huh. se puede hacer como un paquete para todas aquellas aquellos que quieren andar todos iguales.
Sí, hace poco me vinieron unas muchachas para un 15 años. Cuatro muchachas hice. Me puse a hacer la quinceañera y yo ni sabía que era la quinceañera. Solo me dijeron, somos cuatro. Y me empezaron a comentar que era para un 15 años, así. Pero no sabía que la primera que había atendido era la quinceañera. Hasta que ya iba como las otras, trabajándole, me empezaron, es que ella es la quinceañera. Ah, de verdad. Bueno. Pero sí, ya me han venido así de varias para una sola fiesta. Bueno, entonces también puede armar ahí su paquete. Sí, y otro detallito que siempre me gusta preguntarlo. Tenemos mucha gente en el exterior y a veces no saben qué regalar. ¿Pueden ellos enviar un regalo a un familiar o ser usted un cómplice para ellos? Mire, va a llegar fulanito, yo le hago la transferencia a usted, bríndeme los paquetes o los combos que usted tiene. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. O sea, solo me escriben ahí en las redes o en WhatsApp y yo con gusto pues les hago ahí el total de lo que quieren y yo las atiendo. De acuerdo. Uh-huh. A ver, ¿qué otro de si quieren ser anónimo también? Vaya, también. Si quiere un regalo, digamos, de que no sepa quién ha sido, así. Hace poco hice uno así, pero de una muchacha de aquí me dice, quiero regalarle algo a mi hermana, pero no quiero que ella sepa que yo se lo he regalado. Y yo, ¿qué invento? Decía yo. Y me tocó decirle, mire, le digo yo, usted se ha ganado hice una rifa y usted salió ganadora, le dije yo. De verdad, me decía ella, como que no me creía, como que algo sospechaba que la hermana andaba detrás. De verdad, me decía, sí, le digo yo, que hice una rifa de las personas que me han visitado y usted salió ganadora. Entonces se ha ganado un esmalte semipermanente y un pedicure. Algo dudando, ella vino y todo y le hice y según para ella fue un regalo de la rifa. Hasta después ella, la hermana ya le dijo de que era un regalo de ella, para el cumpleaños. Bonita historia, sí. Que pues realmente es, aparte de que usted da un servicio, pues no solamente lo da, sino que personaliza. Sí. Personaliza y es bien carismático y agradable sentir esa amistad que se genera. Sí, la verdad sí. Que sí. Que uno, como dicen, los clientes se vuelven amigos de uno. Y la verdad es que sí. Lo de verdad es que he tenido buenas clientas, la verdad. Bueno, ya me voy a ir sumando yo. Vaya. Tengo que hacerlo. El pedicure le espera. El pedicure, manicure, de todo sí. Me espera. Y bien al estilo coquete. Sí. Ahí va a andar con la chunguita. ¿Qué más nos falta, Neidy, para agregar? De que también tengo productos a la venta. Ah, vaya. Sí, tengo unos productos a la venta, son poquitos, pero ahí poco a poco vamos a irle agregando más. Bueno, entonces hay que apoyar también. Sí. Usted viene, se hace su estilo, lo que usted desea en el estudio y puede llevar también productos. Y bueno, la invitación siempre para que ustedes apoyen la Cacería de Emprendedores y desde luego se suscriba. Y la invitación de parte de la propietaria del estudio. Sí, pues los invito a que me visiten aquí en Chalatenango, pues están bienvenidas a la hora que ustedes me digan. Cuando quieran escribirme, escríbanme, que aquí les vamos a atender con mucho gusto. Cuida mucho y saludos.